Bueno, Shine. Ahora hemos llegado a Dragonia y no nos dejan salir de aquí. Mira, dice: voz del santuario, refugiados en mi santuario. No debes salir afuera. Ni modo que salgas para adentro, cabrón. ¿Tú eres el del santuario? Somos comerciantes de Rindo. Donde quiera que vayan, nosotros iremos detrás. Bien, ok, vamos a ir comprando aquí a ver qué hay. Ay, no hay nada. No sé si podemos entrar por acá atrás, no. Ok, hay que ir al santuario. No sé dónde está el santuario. Este es el cuartel general. Que no sé por qué supongo que vamos a tener un inmenso combate. Vamos a ver qué es eso. ¿Este qué es? Bastón santo. Alabarda. Ok, esto es para los... a los caballeros. Se la podemos poner a Pelle, a este Arthur. Pero no sé qué tipo de arma sea. Se lo voy a poner a Arthur, porque como saben es de mis favoritos. Y el bastón santo, a ver de qué es. Para Chris, May no. A Lowey, pero creo que también se lo podemos poner a Chris. Se va a poner a Chris porque se va a hacer más poderoso. Ok. Ahora sí, vamos a ver. Y creo que va a venir un combate y para... como no compré nada de armas a pasado atrás. Oh, mira qué chingón se ve. Lanza con pincha. Hacha de batalla. Destrucción. Destructiva pero difícil uso. Ok. Tenemos que la jabalina de poder y esta de 42-59. Pero no sé si dice de sea corta o a larga distancia. Me vas a pensar que es a corta distancia. Así que vamos a regalarle esta. Vamos a aprovechar a... no sé si aprovechar a Kokichi. O a Gon. No se lo puede equipar a Gon. Vamos a aprovechar a Kokichi. Vamos a usarlo en este combate a ver si puede hacer algo. Vamos a darle esa arma para que se defienda. Mira, aquí hay una luz. No sé a dónde voy, pero yo voy. ¡Oh! ¡Oh, para! Soy un dragón cobarde, déjame solo. Espera, tienes que escucharme. Venimos de un reino llamado Guanxi. No haremos nada de verdad. Oh, mira, ahora... a lo mejor ahora en lugar de Kokichi. Que no trabajo para Kane. Mis abuelos, todos. Ay, cabrón. O sea que literalmente mató a todos. No le digas eso, que si no se hubiera escondido. Si no se hubiera escondido también estaría muerto. No le digas eso. De hecho... ¡ah! La voz de Karin, ¿sí? Ahí decía Karin. ¡Oh, oh, oh, oh! Sabía que me iba a empezar un combate tarde o temprano. Karin. ¡Órale! Arden llamas. Uy, que fue, se escucha el grito. Bueno, creo que vamos a utilizar a Blue. ¿Por qué le digo Blue? Porque es, bueno, es Blue pero con la U. Bueno, a Bleu. Sí, vamos a utilizarlo en vez de Kokichi. Ok, sí, mejor vamos a quitar a Kokichi y le vamos a dar a Pelle la lanza que le habíamos quitado y así. Está listo para el combate. Sí, ve a presumirle. Ahora vamos a ver qué encontramos aquí. Una lluvia cura. ¿Qué tiene el tanto que...? Oh, es que tengo dos cazalmas. Voy a mandar esta cazalma.
No. Creo que es quita, ¿no? Sí. Oh, me está hablando Kane, tengo miedo. Pero antes de salir, vamos a equiparle el que le hemos equipado este a Kokichi. Se la vamos a dar a... a Pegue. Soy luego, luego. Listo. Ok, pues. Es hora de ir al combate. Estoy listo para pelear, Kane. Ha pasado mucho tiempo, Flash. Kane. ¿Recuerdas mi nombre? Soy Kane de Runefas. O sea, recordó tu nombre, ¿para qué se lo dices? He oído todo sobre ti. Por como derrotaste al general Elliot en Pout, intuyo que debe ser bastante fuerte. Vamos, a prisa. Deberías volver al cuartel general y salir cuando estén listos. Una fuerza contra otra. Lucharemos. Uy, oh, mira, es todo un caballero. Le quiero estar el padre. A huevo. Sí. Bueno, no quería guardarlo. Quería revivir a mis compañeros, pero... también. ¿Nadie puede ascender? Ok. Ahora antes del combate, ya que está revivido Ernest, vamos a darle la lanza del Pelle. No. Le vamos a dar al Ernesto. Y pues ya, ahora sí vamos con todo el combate. Formación. Ernest, Domingo, Pelle, Silo, Diané. Henry, la neta es que no nos sirvió de mucho, así que vamos a quitar. Le vamos a poner el dragonzuelo, para que se luzca en esta batalla. Y ya pues el resto de los demás, pues sí, está bien. Ok, así por mientras. No, ya sé a quién voy a quitar. Voy a quitar a... no puedo quitar a Flash. Ok, aquí quito, aquí quito. Quiero meter a Lowi o a Wong. Creo que a Wong será mejor. Voy a quitar a... que todos son muy fuertes. Yamin, que todos son... Tú no has hecho nada. Bueno, sí has hecho, pero... espera, me estoy encariñando contigo. Ya lo pasé otra vez. Bárbaro, gol. Aquí estás. Ahora sí estoy completamente seguro de que quiero empezar la batalla. Por venir aquí descaradamente. Mira, tiene dos de sus moraditos. ¿Realmente crees que puedes derrotarme, Flash? Kane, escoria, te haré pagar por lo que le hiciste a mi tierra natal. Tú mataste a mi... ¡ay, qué culero! Sí, todos hay que matar. Todos, péguenle con ganas. ¡Quémalos, Majin Buu! ¡Gran poder de H de Magma! 2, 3. Bueno, con eso ya basta. Has hecho bien, Gon. Has hecho bien. ¡Demuéstrale tu nuevo poder, Pelle! ¡Lanza de la justicia! Gong hace mucho que no pelea, pero está en bastante buen nivel. Ah, mira, no he visto esas gárgolas de allá. No hay que dejar que nos rodeen.
muy bien, Ernesto. ¿Qué? No, él no espera. ¿Qué? ¿Estos sacerdotes? Para que ya no puedan curarlos. Porque estos sí tienen bastante vida. No, solo espero que no me chacalen entre todos. No, acaba con los magos. Como son voladores, creo que con el arquero bastará. Hay que seguir atacando a los magos. Bien, Gord, lo has hecho muy bien. ¿Ah, no lo mató? Bueno, hizo su mejor intento. Lo bueno es que Arthur tiene defensa contra la magia, así que no hay de qué preocuparnos. Ahora mátalos, Pelle. ¡Pum! ¡Pum! Justo en la cara. Hay que subir un poco de nivel a Flash, porque se va a enfrentar a Kane. Entonces... Cuando estaba... La primera vez que jugué este juego, a veces me gustaba inventar mis historias. Como que en lugar de ser un golpe normal, que acá que se miraba el super puño que el gigante del golem, y el Flash estaba así en corta distancia, estaría corriendo y ¡puff! Le cortaba el brazo y brincaba encima de su bracito y le cortaba la cabeza así bien anime. Así me gustaba ver las pequeñas batallas. Son un poco alocadas, yo sé, pero me gustaba verlas así bien tipo anime. Y ya van a matar al Ernesto. Pinche Ernesto. Ah, lo ves que Bala los distrajo. Yo te salvaré, Ernestiño. ¡Ah! Por ejemplo, ahí el puso el puñetazo y el Flash se cubrió con su espada. Sé que tal vez no me entiendan, pero así era como que wow, qué chingón. Sí, cuando uno era chico tenía más imaginación. Aunque eran como recreaciones de... ¿Entonces este dragoncito que hace nada? Ok, hay que dejar esos dos ahí. Ahí te va. Yo pensé que Ken iba a venir hasta acá muy valientemente, pero no. Sí, güey. Muy bien, Domingo, muy bien. La verdad es que Gord, tiene algo pendiente. ¡No! Tiene algo pendiente con Ken. ¡Uy! ¿Lo esquivó? ¡Ay, güey! ¡Lanza un fuego! ¡Cuidado, Valvaroy! Debe haberse curado ella misma, pero... Muy bien, Ernesto, muy bien. Y otra vez no les puede pegar, hijo de su madre. Vamos a ver qué tan fuerte es Kane. Provocándolo. Y ya tiene dos espadas. Ah, no me quitó tanto. Yo pensé que iba a ser más poderoso.
¡Toma, malvado bestia! Oh, creo que fue una mala idea ponerme ahí. ¡Ja! ¡Ven, Kane! Sí, hay que curarse, hay que curarse. Yo lo que quiero es que el dragoncito mate a la gárgola. Ahora sí, mata a la gárgola, por favor. Así que tú puedes. ¡Uy, güey! Tiene unos piesotes. Lo siento, pero mi misión es acabar con los humos haces. Y con los hechiceros. Ya tengo un orden. Hay que quitarle todo el apoyo posible. No me hace nada. Me quitó 3 puntos. Soy muy poderoso para él. Vamos a ver cuánto le quita a Gord. Oh, un super ataque. Le quitó 17. Yo también le quiero pegar, todo el mundo le quiere pegar. Tú. Muérete de una vez. No más estorbas. Toma, ni me quita nada, mira. Vamos. Ay, güey. Todos quieren vengarse de con Kane. Arthur es solo como un personaje de apoyo. Él se va a encargar de eliminar los apoyo de las otras personas. Un super golpe, ¿no? Porque todos saben que Flash es el que debe darle el golpe final. Gord, si resistes, si resistes. Muy bien. Ese como escudo oportunista llegando. Si aquí tampoco llega. Ah, pues al mismo, ¿no? Lo voy a poner aquí para que no corra. Bien. Porque también llega Bálvaro hoy. Mira, con toda la calma del mundo viene ese dragón. Te podría matar, pero no será correcto. Yo quiero pegarle a Kane. Lo quiero dejar para alguien más. Tres puntos nomás. Dime, ¿con eso quieres ganar? Utiliza tu poderosa magia de hielo, Domingo. Muere Kane. Poderosa supernova, acaba con él. Casi lo matamos, casi lo matamos. Y nivel supernova 2, excelente. Pues
súbele la vida a alguien. Vamos, dragoncito, dale el golpe final. Mató a tu familia. Tú debes darle el golpe final. Yo no. Pues al diablo, lo maté con esa supernova. Ahora sí, para que se mire bien épico, ¿no? Como que ahora sí ya lo maté con la... ¡Uy, cabrón! Le fue la supernova por dos. Kane derrotado. La carta de Kane es conseguida. Recibiste cazaogros. ¡Uy, sí, cierto! Lo maté en menos de los turnos. ¡Ah! Así dijo. Duele. La... Es un Hollow. Oh, what? ¿Dónde estoy? ¿Qué he hecho? Oh, mira. Darkthrone usaba la máscara para controlarme. Me usó para sus propios... para sus propósitos. Incluso luché contra ti, Flash. Ay, cabrón, eres su hermano. ¿Qué he hecho? Vol Centaurio. Los héroes de la luz despiertan. Venite mi Centaurio, héroes, y recibite el libro de los secretos. ¿Soy el hermano de Kane? Tampoco hemos encontrado el libro todavía. Siento curiosidad por ese santuario, registrémoslo. No, yo no siento curiosidad. Lo voy a guardar y ya después vemos. ¿Alguien murió? No murió nadie, ¿verdad? No, no murió nadie. Esta batalla sí nos fuimos bien. Bueno, eso por el video de hoy. Espero les haya gustado y... En el siguiente vamos a ver qué... ¿Qué pedo con Kane? Que resultó ser el hermano de Flash. Así que espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Recuerden dejar like, comenten. Y pues nos vemos. Al ratos.